poema se titula Un centauro, que tiene para mí muchas evocaciones mitológicas, sobre todo porque el centauro tiene frontera con los animales y con los dioses. Y eso también va así como sin nada en el tren de media distancia o de cercanías. Ha subido al tren para derogar el durísimo axioma del filósofo. Llamamos vida a la podredumbre. Contra esas palabras que no se cruzarán nunca con su mirada, se ha presentado aquí, inusualmente apuesto, desenvolviendo en el compartido ortoedro del vagón su belleza inanunciada. Es un fauno apolíneo, un centauro perfecto. Un centauro subido innecesariamente al tren de cercanías, al de media distancia, que abre todas sus puertas en un golpe triunfal de los automatismos para franquear la entrada a una excepcional criatura directa que procede de los mármoles Elgin. Sus facciones anulan el antiguo antagonismo entre esprit de finesse y esprit de géométrie. Todo es nuevo a las 12:37. Los números recobran su aventura radiante. Él nos mira ligeramente atónito al verse rodeado. No parece consciente de su soberanía. Cuelga la bicicleta en un espacio prodigioso almacén de triángulos, círculos, trayectos detenidos como si descansaran también esos metálicos esquemas de la brisa. Convierte la pared y el cristal en carril vertical donde todo avanza suspendido por el cielo fugaz, apeteciendo altura igual que el trazo de un boceto. Contiene el movimiento en el movimiento, o mobilis in mobili. Vamos en un emblema, viajamos en un friso. Todo queda alineado, la amarra con un nudo que deshará sereno en la hora del retorno horizontal a tierra. Cuando se sienta junto a la ventana, no saca ningún móvil. No hay reader, ni tablet, ni periódico. No se pone a jugar, no habla con nadie, no recibe mensajes. De lo que tiene en mente, apenas un vislumbre en los ojos que buscan algo en el exterior que no está fuera. El pantalón del chándal pone a salvo la curva praxitélica y abajo, en el izquierdo gemelo, una azul abrazadera de decatlón de velcro ciñe el tejido atlético a la musculatura. La camiseta transpirable de quechua deja que sobresalgan los bíceps colmados, los antebrazos anchos, las manos a la vez fuertes y pequeñas, el moreno tronco animal por el que escala la carótida, sosteniendo sin más complicaciones la cabeza viril. Resopla cuando habla brevemente con el revisor. La sombra de la barba, las canas en el límite de las patillas, es un nuevo santo urbano torturado por nuevas penitencias. Entreabre la boca de dormido. Si despierta, aprieta los labios con la determinación que conocimos en los héroes. Es un trabajador, un deportista. ¿Qué hace un día laborable en la sierra? ¿Por qué vuelve a Madrid? ¿De qué modo organiza la alternancia entre rutina y maravilla? ¿Qué función cumple la velocidad en su vida? ¿Cuál es su relación con la naturaleza? Hay que hablar de la carne, de las masas musculares hinchadas por el reciente esfuerzo, de la piel alcanzada por soles diferentes. Tenso entre su mandíbula y sus pómulos está el polígono definitivo que ningún otro hombre puede tocar públicamente según los honorables códigos de conducta en los que lo educaron. A la estatua que late, que camina, que viaja, antes ecuestre, ahora sedente, sin embalar, se mueve por el mundo la caja torácica esbozada, su secreto sencillo. La cuestión es que el arte, una de las pobres bellas artes mortales, la que solo trabaja con lenguaje y con tiempo, lo salve para siempre, antes de que su verano, recortado meridianamente en el interior de un convoy ferroviario cualquiera, se difumine en las encrucijadas. La cuestión es salvarlo antes de que se pierda en el río de las multitudes y las generaciones.